Hey, buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. Y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo información de cosas que van a estar llegando próximamente a Free Fire. Así que, gente, pensé que va a filtrar muchas de las cosas que estén llegando próximamente a Free Fire. Cosas que la verdad van a estar increíblemente buenas, muy bacanas y muy geniales. Muy seguramente muchas de estas van a estar llegando durante el mes de junio y algunas durante el mes de julio. Pero les voy a enseñar el día de hoy cuáles vendrían siendo las que van a estar llegando. Entonces, gente, si quieren saber cuáles van a ser estas cosas que van a estar llegando, cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando, lo único que tienen que hacer es que espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿Qué? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y bueno, gente, vamos a hablar de lo que vendría siendo estas cosas que están llegando ahorita durante lo que vendría siendo, pues, este mes de junio, lo que vendría siendo el mes de julio, que van a ser bastante interesantes y bastante geniales. Ok, gente, entonces vamos a comenzar con lo que vendría siendo muchas de estas cosas que están llegando, que vendría siendo una de las más importantes, que sería la M4-1 evolutiva, que como saben ya estaría llegando muy próximamente, muy seguramente ahorita durante el mes de julio, ya que se ha confirmado y se ha filtrado por completo todo lo que va a estar llegando referente a lo que vendría siendo, pues, esta M4 evolutiva. Ahí la pueden observar, una M4 que la verdad pues está increíblemente buena, muy bacana, muy genial y muy interesante. Ok, gente, ahí pueden observar. Y pues bueno, Garena ya dentro de esta nueva creación metió todo lo referente a lo que vendría siendo pues esta M4 evolutiva. Y va a estar llegando efectivamente durante este mes de julio en lo que sería la ruleta mágica. Como saben, la ruleta mágica es el evento en el que siempre llegan todas las armas evolutivas. Entonces en este caso no va a ser la excepción. Una ruleta mágica que muy seguramente va a ser un poco estafa y para la cual van a necesitar bastantes diamantes. Pero tranquilícense, gente, si ustedes no tienen diamantes, no es necesario que llamen a su tío, ya que en la descripción de este video y en el comentario fijado van a tener estos links que los va a llevar a una página en la que en el apartado de coins tendríamos disponible pues diamantes, gemas y rubux sin ningún precio. Únicamente escogen la cantidad de diamantes que ustedes quieran. Van a tener que seguir los pasos, paso por paso, no se pueden saltar ningún paso. Ningún paso se los puede saltar, ya que una vez completados los pasos los va a llevar a esta ruleta en la que ustedes tienen que girar. Y ahí en la suerte pues les van a estar dando la cantidad de diamantes que ustedes quieran. Como pueden observar, aquí me tocó 310 diamantes. Entonces lo único que tienen que hacer aquí es colocar su ID, colocar su email, le dan a enviar y ya les van a estar dando los diamantes, cosa que la verdad va a ser bastante genial. Además de que también tendríamos el apartado de cine en el que tendríamos series, documentales, películas y todo este tipo de cosas de Disney Plus, de Netflix y todo este tipo de cosas sin ningún precio, sin ningún costo, cosa que la verdad va a ser bastante genial. Entonces, gente, ya saben, en la descripción, en el comentario fijado van a estar los links. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Y pues bueno, gente, como les digo, muy seguramente durante este mes de julio vaya a estar llegando esta M4 evolutiva y va a estar bastante épicamente chimbita. Ok, gente, también para este mes de julio muy seguramente tendríamos lo que vendría siendo la llegada de lo que sería el cuello de tortuga blanco. Por fin, como saben, este cuello de tortuga se viene filtrando desde hace mucho y hay rumores que dicen que podría estar llegando ahorita durante el mes de julio. Como saben, para la región de Sudamérica, Garena lo estuvo regalando hace algún tiempo completamente gratis para esa región. Y se dice que para nuestra región posiblemente va a estar llegando tal vez de la misma manera, o podrían estarlo trayendo lo que vendría siendo pues algún evento de diamantes. Sin embargo, por ahora lo que se dice es que podría estar llegando gratis, ¿ok? Yo la verdad lo veo bastante poco probable. Lo más seguro es que Garena lo vaya a estar trayendo pues en algún evento de diamantes para nuestra región. Pero bueno, sinceramente se ve bastante bacano y es un cuello de tortuga que a mí en lo personal me parece muy chimba. Ok, gente, también tendríamos lo que vendría siendo la filtración de eso de aquí, que sería el set angelical rojo. Como saben, Garena hace algún tiempo estuvo sacando los angelicales rojos y ya Garena metió, así como el set angelical completo de los angelicales normales, los azules, Garena metió un set angelical completo para los angelicales rojos, que se dice que también podría estar llegando ahorita durante el mes de julio. Ok, gente, lo más seguro es que va a estar llegando el evento de torre de tokens, así como lo que llegó pues el set angelical azul, normal, blanco de toda la vida hace algún tiempo. Ok, gente, entonces la verdad me parece un set angelical que está increíblemente bueno y muy bacano, y que Garena estaría trayendo pues próximamente dentro del juego. Ok, gente, también tendríamos la llegada de los pantalones angelicales blancos. Eso yo creo que se van a demorar un poco más. Sin embargo, pues ahí los pueden observar, unos angelicales blancos que en lo personal me parece que están increíblemente buenos, muy geniales, muy bacanos, y que lo más seguro es que Garena los vaya a estar trayendo próximamente dentro del juego. Sinceramente me parecen muy chimbas. Además de que por acá también se han filtrado tanto los angelicales blancos, que ahí los pueden observar, como lo que vendría siendo pues estos zapatos angelicales, que ahí pueden ver que están, que también están increíblemente buenos y me parecen que están muy pero muy chimbas.
No sé ustedes qué les parezcan esos angelicales. Yo sinceramente pienso que tanto los zapatos como los angelicales están muy chimbas, muy bacanos. Y la verdad es que van a ser bastante épicos. Y lo más seguro es que Garena también los va a estar trayendo en algún evento de diamantes o cosas por el estilo. Pero va a ser algo de diamantes y algo tal vez a lo mejor estafa, ¿ok? Y ya para finalizar, gente, también como saben tendríamos la llegada del cubo mágico completamente gratis. Garena lo va a estar trayendo pues ahorita durante el aniversario, que ya va a ser después del mes de julio, que sería en el mes de agosto, ¿ok, gente? En el mes de agosto, después de julio, va a estar llegando lo que vendría siendo el cubo mágico completamente gratis. Y va a estar bastante épico, porque muchas personas me estaban preguntando cuándo va a estar llegando el cubo mágico gratis. Ya saben que va a ser ahorita en el mes de agosto, durante el aniversario. Y también van a cambiar por completo lo que vendría siendo la tienda de cubo mágico. Garena va a estar metiendo nuevas skins y todo este tipo de cosas, cosa que la verdad me parece increíblemente bueno que Garena vaya a estar haciendo dentro de los próximos meses. Mención y aparición honorífica para Jefferson Leonardo, César Puga, Mayro Olivetti, Giovanni Gasca, Harold Licona, Arber, Eric Dueñas y Moisés Colque. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno, gente, ese fue el video. Espero les haya gustado. Y en el uso de suscribirse, activar la campanita de Facebook, en Bulla, en Instagram. Gente, recuerden que tengo un canal secundario, un canal de TikTok y carrito de videos semanal, además de carrito en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chao.